Sí, tuvimos ahí a Keaton parado un día por un esguince de tobillo. Ayer entró un rato. Esperemos que hoy pueda entrenar. Va a llegar el partido. Pero bueno, ha sido una semana con altibajos. Ayer le han tenido que dar a Juanjo puntos en la... Iba a decir lo que hizo. En la barbilla. Y también se ha perdido el entreno, pero bueno, espero que no le inhabilite para entrenar hoy y estar. Pero bueno, pues tiene una semana accidentada, la verdad. Sí, un golpe con un compañero. ¿Jaques está...? Bueno, ¿esta semana está también, ¿no? ¿Está para jugar? Sí, claro, si nada cambia. El tratamiento es que le quite el dolor. O sea, lo hemos hablado ya... no sé cuántas veces. Entonces, no le inhabilita para jugar la lesión. Ese es un tema de lo que te duele o no te duele. Parece que bueno, pues le ha ido mejor. Ayer entrenó francamente bien. Y estamos muy contentos porque él quiere, claro. Y el otro día en Badalona jugó muy bien, muy bien. Es una pena que no lo hayáis podido ver, pero jugó francamente bien. 15 minutos, pues nos dio mucha seriedad, alguna ganas importante, defensa. Entonces ver que va más, pues la verdad que me hace ser feliz. Tenemos que ser cautos, ¿no? Vamos a ver cómo va evolucionando con este nuevo tratamiento, ¿no? Pero ya que le mitigue, yo creo que ya es un paso adelante. Claro, claro. Él, como bien dice, no vino para estar aquí mirando. Además que es un chico muy honrado, ¿no? Entonces, pues imagínate la sensación. Bueno, acabo de llegar aquí, estoy aquí sentado, muy bien. ¿Sabes? Es esa sensación de... Bueno, me lo llevo por mirar aquí para la gente, ¿no? Se enfada mucho consigo mismo cuando se frustra, ¿no? Cuando ve que no puede y... Pero... O sea, nunca se tira al barco. Entonces, bueno, yo creo que le va a venir súper bien. En el momento que se note un poquito mejor, ya lo hablamos también, ¿no? Que mentalmente va a dar un paso adelante. Y nos está ayudando mucho y espero que siga para adelante, que el tratamiento, como le decía antes a Óscar, sea exitoso. Nunca son buenas las bajas, evidentemente, ninguna parte de ningún sitio. Sí. Interior. Da igual el análisis que haga yo ahora con eso, ¿no? O sea, llorar ahora no viene a cuento. Pues no va a estar Maxi, no va a estar, pues que esté cuanto antes, ¿no? El objetivo ahora es centrarnos en los que van a estar, es decir, pero van a estar Jesús, va a estar Keaton, va a estar Dani, va a estar Juanjo, va a estar Pavel, va a estar Harris. Entonces, bueno, perfecto. Los que somos... Tenemos armas y capacidades para pelear el partido a CB Canarias. Iba a ser igual de difícil estando Maxi o no. O sea, entonces, bueno, pues las lesiones, sobre todo las que vienen por un infortunio, es decir, que le golpeen y se lesione, pues no hay nada que hacer. Bueno, recuperarlo. Sí, llevan de memoria porque... En un equipo que le basa tantos años con Alejandro, ¿no? Con baloncesto que llevo tantos éxitos. Y yo pienso que son a antítesis de nos, no sentido, no do show, ¿eh? Estoy a hablar de que nos tenemos nueve jugadores nuevos en la plantilla, cinco debutantes y ellos tienen toda a experiencia del mundo. Inda había hoxe una nova nos medios que decía que Beirán cumplía 200, me parece, Pavel 75 o 70, o no sé qué, no esa diferencia. Que de año pasado están ahí Uriz, Saúl, Richotti, Levi, Eras, Sigman, Sekulic, Lampropoulos, es decir, o mismo adestrador, la misma plantilla, que xogan de memoria, como ben distí, y que además... Bueno, pues os xogadores que incorporaron agora novos fan todavía que teñan máis potencial, non? Rodrigo, San Miguel, que está a xogar de base titular, Beirán, que está a xogar tamén moitísimos minutos,
y Seirelis, que es un pivot francamente bo. Entonces, bueno, pues están a sacar a ventaja de tanto tiempo con su adestrador y que se conocen como, como si levaran todos los años que levan juntos. Sí, eles son un equipo con moitísimo, moitísimo potencial. Eu discrepo, bueno, discrepo non, é certo o que di que somos da mesma liga, como os outros 16 equipos, que non hai unha liga, outra liga, non hai unha única liga. E eles son un gran equipo nesta liga, un equipo que, bueno, co que teñen e co que se reforzaron, Rodrigo incluído, que é un grandísimo xogador. Son un equipo que vai optar claramente os postos de playoff e de Copa do Rei, como xa fixeron o ano pasado, non? Que Canarias é difícil fora da casa, bueno, pois xa tampouco é novedade. Lembro cando nos gañamos en Madrid, eles gañaron en Madrid e eran un casi recén ascendido, non me parece, se non me equivoco. Entonces, somos bellos coñecidos, me parece que se eu levo aquí 5 anos é o quinto, ah, bueno, non, 4 xogamos contra eles, non? Porque nos ascendimos eles o ano seguinte, pero que son tantas as veces que xogamos un contra outros que parece o día da marmota, non? Porque siguen os mesmos protagonistas e a verdade é que vai a ser, bueno, pois complexo, porque teñen esa capacidade, e se non chegaron aquí con 3 vitórias é porque perderon de auténtica mala fortuna contra Zaragoza na casa cando tiñan o partido ganado. Si, nos coñecemos moito, pero lóxicamente Chagoyen dounos algunha pista, pero bueno, é que non é, hai que ter con cuidado con Segulis, que é moi boa, e Sima tamén. Ah, vale, estupendo, pola pista, veña, sabes, é dicir, ao final isto o decían os xogadores. Si, non, Chagoyen coñece moi ben aos seus ex-compañeiros, non? Porque dos 4 pivos, 3 foron compañeiros de él, non? Pero ao final isto non vai a marcar o que me diga a min Chagoyen ou o que lle diga no seu día Chagoyen a Alejandro, non? Porque Chagoyen tamén me coñece ben a min, non? Ou a nos. Estas son casualidades. Contra Canarias, sempre hablamos de lo mismo, ritmo, rebote, balance defensivo, non será unha excepción, non? Non, porque ellos siguen teniendo ese estilo. Un estilo de posesiones moi cortas, un equipo con clara vocación de contraataque, donde los pivots tamén son moi buenos en esta faceta, tanto llegando dentro como quedándose para tirar abiertos, porque de Sekulić hablamos de su potencial interior, pero hay que tener en cuenta que tamén es un gran lanzador, y a la vez, cuando pensamos en Canarias y en los triples, si ves su mejor porcentaje, son el equipo que mejor tira de 2 de la liga. ¿Por qué es eso? Por el juego interior y por los contraataques, hace una cantidad de bandejas altísimo, ¿no? Entonces, lógicamente ellos tienen ese estilo, nosotros el nuestro, y es siempre la pelea es el que sea capaz de imponer su ritmo, ¿no? Ellos tienen uno, nosotros otro, vamos a ver quién es capaz de imponerlo. Está hablando mucho de los dos, bueno, los dos de peso, claro. Claro, es que yo creo que Canarias es un super equipo. Si le pusiéramos otro nombre, a lo mejor hablamos de otra cosa, ¿sabéis? Pero como llevan 3 años solo en la liga o tal, ¿no? Bueno, ahora en esta segunda etapa, porque ya han estado muchísimos años cuando se fundó la CB. Es que si ve la plantilla, son Rodrigo, Uriz, Saúl, Ricciotti, Beirán, Libay, Sekulić, Sigma, Lampropoulos, Seirelis. Me falta Eras y los 2 chicos jóvenes que entran con ellos. Que son una gran plantilla, ¿eh? Son una gran plantilla.
son un gran equipo. Y como decía Alfonso, juegan de memoria, porque llevan muchísimo tiempo jugando juntos. Y es que el año pasado jugaron la Copa del Rey, solo se vienen abajo cuando se, bueno, pues les pasa como a nosotros con Mike, ¿no? Se marcha Sekulić y entran en una racha muy mala, pero son un equipo que yo estoy convencido que va a estar en ese séptimo octavo puesto peleándolo, si no lo consigue, hasta el final, seguro, porque tienen plantilla, equipo y entrenador para ello. ¿Cómo se eleva mucho el tema de que con los resultados sus jugadores tienen que estar animados, evidentemente? Sí. Pero un poco de equilibrio, de que estén animados por eso, pero que no sobrepasen. No, ya sí. Xa falamos diso, non? Outras veces e falamos da ilusión da xente ou a euforia ou tal. Eso é perfecto. No momento que xeneras ilusión, no momento que xeneras euforia, é porque as cousas van ben, entón é para estar ledos. Pero nós non somos parvos, non sabemos cal como conseguimos as cousas, non? E xa vos dixo moitas veces que os éxitos non revisados non se repiten. Entón, non sabemos por que acabamos as cousas, non? E en Badalona acabamos a vitoria porque na segunda parte encaixamos 29 puntos e fixemos un traballo defensivo magnífico. E entón, non nos vamos a esquecer. Eu espero que non nos esquezamos. Pero que haxe euforia fora do equipo é bo. Nós sabemos perfectamente o que temos que facer.